Y con gusto saludamos a Catalina Noriega. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Impunidad, impunidad y más impunidad. Impunidad, mi querido Héctor, en el caso de Humberto Moreira. Impunidad con los hijos de Marta Sahagún. Impunidad con la Estela de Luz. Impunidad con esos niños de la guardería ABC que murieron de forma tan increíble. Impunidad con el News Divine, con el Heaven. Ahora, mi querido Héctor, este desgarriate de investigación en cuanto a las muertes de la colonia Narvarte, el periodista y las cuatro mujeres, están dando unos golpes de ciego que no se puede creer. Pero mi querido Héctor, impunidad en el metro. Ahí salió Jorge Gaviño, ahora relucientísimo mandamás de este medio de transporte colectivo, a decir que se encontró un absoluto desgarriate. Total, no funciona nada. Ruedas en pez de los vagones en pésimo estado. Rieles desgastados. Vidrios rotos. Ni siquiera el audio interior funciona. En fin, todo dado al cate. ¿Y qué decir, mi querido Héctor, de esa línea dorada que nos prometen que va a volver a funcionar en noviembre, para lo que se tomaron cuánto tiempo? Madre de Dios, como 2 años. El caso es que aquí parece que el que no existe es el ciudadano. A ese al que tiene que cuidar un Estado que tiene la obligación de darle, por lo pronto, seguridad. ¿Qué seguridad están teniendo quienes pululan todos los días en el metro? De acuerdo a Jorge Gaviño, no hay peligro. No hay peligro, mi querido Héctor, pero dice que los durmientes, están desgastados, las llantas también. No hay peligro. ¿Dónde está el responsable de haber dejado al metro en estas condiciones? Y por lo pronto me refiero a Joel Ortega. Ese Joel Ortega que ha pasado por todas las administraciones capitalinas haciendo horror y medio, y que nada, lo quitan de un cargo, al ratito le dan otro y el señor deja tiraderos increíbles. Habría que remontarnos al caso Tláhuac, cuando lincharon a ese par de policías, y el señor Joel Ortega, lo único que le ocurrió es que Marcelito lo tuvo que bajar de la chamba, pero al rato, como pudimos ver, ya tenía otra.
suben el precio del metro a 5 pesos, el mini Mancera. Da todo tipo de explicaciones de que era para el mantenimiento, de que no alcanzaba, de que la madre del cordero. ¿Y qué pasa? Que el metro a peor. ¿Quién era el responsable? Joel Ortega. ¿Dónde está Joel Ortega? Pues debe andar en algún despacho en calidad de asesor, acabándose de hacer rico. Mi querido Héctor, ¿qué clase de cabaret es este? Aquí la impunidad permea en toda la República, sea a nivel estatal, sea a nivel municipal, a cualquier nivel. Lo grave es que en el caso del metro lo subieron, se comprometieron a dar un mejor servicio. ¿Y qué está pasando? Pues que parece que va de Guatemala a Guatepeor, porque hasta el año del 2007 el metro se paraba por fallas cada 7,000 kilómetros. Ahora se detiene cada 1,000 y pico kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que algo no está funcionando. Pueden seguirse echando la pelota. Ya sabes, uno culpa al otro, que si el sindicato, que si los trabajadores, que si los choferes, que si quién sabe qué y quién sabe cuánto, menos apuntar a los responsables de estos horrores que, mi querido Héctor, indudablemente afectan a la sociedad de una manera determinante. ¿O qué les parece correcto? Que 300,000 personas no puedan tomar esos tramos cerrados de la línea 12 y tengan que gastar todos los días, por lo pronto, 2 horas más de su tiempo en utilizar otro tipo de transporte. Dan vergüenza. Tienes toda la razón, como de costumbre, casi siempre. Catalina Noriega. Héctor, que no soy monedita de oro. La verdad, cuando la disco, no cuando lo de Tláhuac. La News Divine. En el operativo que salió mal y de malas. Cuando, a quien bajan en el operativo del de linchamiento es a Marcelo. A Marcelo. Lo mandan a, lo despide Fox porque tiene esa facultad, pero de inmediato lo reinstala López Obrador en la Secretaría Social de Acción Social, una cosa así. Tienen toda la razón, efectivamente. Joel empezó con su esgarriate con el News Divine, claro. Pero habría que recordar aquellos retenes que plantó por toda la ciudad y que como consecuencia se incrementó el número de secuestros de una manera brutal, incluido al joven Martí, al que ultimaron sus secuestradores. Tienen toda la razón, efectivamente. Pero Joel Ortega, se vea por donde se vea, es el responsable de esta falta de mantenimiento que ha tenido el metro en toda la etapa en la que estuvo a cargo de él.
Pero es que también el metro está cargando con un sindicato que es como su dueño. De los restaurantes, de las distribuciones, de los locales, de los puestos importantes, de la operación del metro. Serán varias las circunstancias, Manelik, pero el responsable era Joel. ¿Qué argumentaba Joel? Que no había dinero. ¿Para qué? Para las piezas, para irlas cambiando, para darle el mantenimiento indispensable a los vagones. Siempre lo argumentó, que no había dinero. Tal lo argumentaba que se subió el precio para que hubiera fondos para estar constantemente reparando, pues por supuesto, un medio de transporte que usan millones de personas y que necesita, reitero, mucho mantenimiento. Bueno, mientras tanto, las gracias y hasta la próxima, Catalina. Así es, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos.